Hola chicas, ¿cómo están? Buenas tardes a todas. Permítanme, voy a aprender la computadora y ahorita iniciamos. ¿Cómo están? Bienvenidas sean todas. Y me ayudan a compartir. Hola, hola, bienvenidas sean todas. Voy, chicas. Compartido, me dice Liz. Gracias, Liz. Voy, chicas, ahorita muevo la camarita. ¿Cómo están? Ahorita las leo.
Bien. Ya voy a mover la cámara. ¿Listo? Ahí está. ¿Cómo están? Bienvenidas sean todas. Bueno, voy a presentarles el material con el que vamos a trabajar el día de hoy. Buenas tardes a todas. Gracias por ayudarme a compartir. Voy a iniciar. Recuerden que la semana pasada trabajamos con amapola, pero la amapola argentina. Ahora voy a trabajar con la amapola Gabriela. Así como que tal vez voy a tener trilogía de amapolas, ¿verdad? Probablemente. Todo puede pasar. Este molde está espectacular. Me encanta este molde. Está bellísimo. El de la amapola Gabriela. Bueno, todos están bellísimos, claro. Bien. Para ver los mensajes más cerquitas. Listo. Aquí está la florecita de la amapola argentina. Perdón, amapola Gabriela. Es amapola Gabriela. Miren, chicas. Este es el moldecito. Bello. ¿Sí? Este es amapola Gabriela. El chile de todos los moles, el sépalo. A ver, no se ven los mensajes. Hola, hola. Hola a todas, bienvenidas. María Inés, Mónica, Juani, Araceli, Cristian. Solia, todas sean bienvenidas. María Inés, a las que no he leído su nombre, vuelvan a escribir, vuelvan a enviar el mensajito, please. Mil disculpas, miren, y con el hermoso y maravilloso molde del helecho, exageradamente bellísimo. ¿Sí? Que ahí lo tenía guardadito, dije, no, lo voy a despolvorear y lo voy a limpiar. Y vámonos a trabajar, se ha dicho. Hola Miriam, bienvenidas a Yuri también, Leti, saluditos hasta Ecatepec. Gracias por estar aquí. Esos moldes, estos tres moldes son con los que voy a trabajar el día de hoy. ¿Sí? Fomi. Fomi, rosa bebé, amarillo y verde. ¿Sí? Y las pinturas, conforme vaya pintando, se las voy a ir mostrando. ¿Correcto? Bien. Vamos a dibujar o a calcar, como ustedes quieran comentarlo. Hola Isabel, hola Ana, Anaí, bienvenidas. Gracias por estar aquí y gracias por compartir. Hola María García, ¿cómo estás? Bienvenida. Saluditos hasta Cuba. Gracias por compartir, chicas. Hola Henry, bienvenida. Con este moldecito voy a calcar hoja y pétalo de la amapola Gabriela, ¿sí? Miren, hoja y pétalo. Ay, hay mucha luz, es que tengo una lamparita atrás del celular para que no se oscurezca, y como que se ve mucha luz. Esta es la amapola Gabriela, y calcaré pétalo y hoja, ¿ok?
Ahora, las hojas las voy a calcar en este color amarillo. Hola Mari, hola Rosy, bienvenidas. Sí, hojas en foamy color amarillo. Sí, hola Dalis, ¿cómo estás? Bienvenida. Isabel, bienvenida. Bienvenidas sean todas. En este verde voy a dibujar o calcar el helecho. ¿Sí? Le voy a dejar 1 centímetro por ambos lados. Voy a calcar con la base del helecho. ¿Sí? Bienvenida, Angelita, ¿cómo estás? Ok, pero dejaré 1 centímetro del nivel del molde. Gracias a todas las que ya me ayudaron a compartir y las que no, ayúdenme, chicas, ayúdenme a compartir. Hola Tere, ¿cómo estás? Hola Reinita, bienvenida. Hola Ruth, bienvenidas sean todas. Y en este verde voy a calcar el sépalo. Bienvenidas sean todas. El sépalo, pues sí, tengo una plantilla, ¿verdad? Hay algunas chicas que me preguntan que cómo se calca la plantilla del sépalo. Miren, el sépalo, la tapa, está redondita en la parte de arriba. Ustedes, en una filmina, en un plástico, la dibujan. ¿Sí? Pero en lugar de recortarla en redondo en las puntas, córtenla en pico, que termine en punta, ¿sí? Así, que termine en punta, chicas, el sépalo, ¿sí? Y así, ya tienen su sépalo. ¿Ok? Bien. Ya tenemos dibujado nuestro sépalo. Nuestro helecho. Ahora voy a proceder a recortar. Todas las chicas que me siguen en TikTok, muchísimas gracias. Gracias, gracias, gracias. Y las que no me siguen, descarguen la aplicación de TikTok, es fácil. Y me siguen. Y compartan mis videos, please, en TikTok. Compartan ahí mis videos para relajarnos un rato. Hola, Palmerín, hola. Bienvenida. Muy bien, gracias a Dios. Sí, este va a ser para el helecho. ¿Sí? Es para el helecho. Y este va a ser para, ahí, ¿dónde lo dibujé? Acá está. Este es el chile de todos los moles. ¿Sí? Así. Bien. Recortamos para las hojitas.
Hola Maite, bienvenida. Hola Rosita, bienvenida. Bienvenida sean. Temprano, temprano, temprano. Así me quedo, me puedo quedar a trabajar hasta las 7, 8 de la noche, pero cuando estaba a las 8 de la noche, ya era las 12, la 1, y yo seguía aquí. Estas serán las hojas de la amapola argentina. Okay. Y estos serán los pétalos. No, este molde no acaba de llegar, este ya tiene rato con nosotros, Palmerín. El molde de la amapola Gabriela. La semana pasada trabajé con una amapola, pero la amapola Gabriela. Trilogías de amapola, chicas. ¿Sí? Bien. Ya las tenemos recortadas. Vamos a pintar. Déjenme agarro mi piso. Ahora sí. Ahí está. La semana pasada trabajé con la amapola argentina. Esta es la amapola Gabriela. Saluditos, Normita. Saluditos hasta Jalisco. Miren, voy a pintar los pétalos. Los pétalos los voy a pintar con esta pintura que es la rosa 321. ¿Sí? Rosa 321. ¿Ok? Van a ser los pétalos. Y la próxima semana, primero Dios, va a ser otra amapola. Trilogía de amapola, chicas. Trilogía de amapolas. Díganme si se ve, si no para mover ahí el celular. ¿Se ve? ¿Se ve poquito? ¿Se ve muy ligerito? Lo que pasa es que tengo mucha luz blanca. Por eso se ve así. Esta esponja es de las recicladas. No me está gustando como.
Buenas tardes, Yamilé. Se ve poquito, me dice Mónica. Ahorita acerco más la camarita. Déjenme conectar de una vez la fuente de calor. Ahí está. Ahí se ve. Bueno, yo medio me veo, ¿verdad? Pero ya se ve mejor. Me dice Esperanza que ya ve muy bien. Me dice, hola belleza, bienvenida. Ay, ya se me pasó el mensaje, apenas lo iba a leer. Gracias por compartir, chicas. Saluditos a mi chica de TikTok, de Facebook, de YouTube también. Y las de Facebook que no me dejan sola. ¿Sí? Ya las tengo pintadas. Miren. Ahí está. Ay, los mensajes. Hola Gloria, bienvenida. Hola Rosa. Se ve muy bien, dice Rosa. Gracias Rosa. A ver, así. Déjenme acomodar. Déjenme acomodar todo esto que tengo aquí. Ahí está, creo que ahí está. Me encantó este color en el foamy rosa bebé. Es rosa 371, mire. Bien, vamos a pintar las color amarillo. Estas van a ser las hojitas, chicas. Hojas. ¿Ok? Déjenme agarrar una reciclada. Mejor no. ¿Sí? Primero voy a pintar con verde hoja. Hola Sayuri, gracias por compartir. Gracias Gloria por compartir. Muchísimas gracias. Ok, verde hoja. Me encantaron estas hojas, ¿eh? Con el foamy amarillo. Y trabajando con esta pinturita color verde. La verde hoja.
Me dice Reina, sí he visto sus TikTok. Compartan mis TikTok, chicas. Pueden compartir mis TikTok, no me enojo. Ya saben que ahí es puro relajo. Me encanta. Me divierto. Ahorita no he realizado porque ando muy ocupadita. Sí, Reina, me encanta realizar TikTok. Todas mis chicas de TikTok, ¿quién me sigue en TikTok? Porque también envié ahí una solicitud, una invitación, perdón. Ok, ya está. Ahora voy a pintar en color naranja. Ok. Te sacó Facebook, Sayuri, porque me dice Isabel que ella me sigue en TikTok. Gracias, Isabel. Comparte ahí mis videos. Compártelos con todos tus contactos. Me dice Mónica que ella también me sigue en TikTok. Compártelos con tus contactos, Moni. Bien, estas hojitas ahora las voy a pintar en color naranja. Este naranja es el 908 en tubo. ¿Sí? Bien, miren. Miren cómo queda. Esta es la base en verde y luego se difumina hacia la punta. La base en verde y se difumina hacia la punta. Gracias, Isabel. Me dice Isabel que ella ya lo ha hecho. Gracias, Isabel. Bien. De afuera hacia adentro vamos a jalar o a difuminar, como usted le diga, la pintura. De afuera hacia adentro. Y la difumina. Y esto le va a dar un colorcito matizado, ¿sí? Le das hacia abajo. Igual en el siguiente extremo, le das.
como si fuera un manguito delicioso, preparadito, rico, sabroso, delicioso, porque puedo, yo puedo, ¿sí? Así, que se vea como si fuera un mango, naranja de arriba y verde de la parte de abajo. Sayuri, descargué la aplicación de TikTok. Muy bien, Sayuri, excelente. Es fácil descargar la aplicación de TikTok. Miren, parece un manguito de así como con chile y limón. Deli, deli. Delicioso. ¿Sí? Así. Bien, así, como si fuera un manguito. Un delicioso mango. Se me antojaron los... Sí, claro que sí, Norma. Se antoja el mango. Pues así se me ocurrió. Dije, ay, se parece un mango. Les digo que yo todo, lo imagino en comida. Y ahorita que termine la clase, ahí tengo manguitos, tengo chilito tajín, tengo chamoy, tengo limón. No. Ahorita, terminando la clase, a preparar un rico y delicioso mango. Bien, vamos a dejar que se sequen, ¿sí? Que se sequen un ratito. Ahora continuamos con el verde. Con el helecho, que ya se nos va a hacer tarde. El helecho lo voy a pintar de otro verde. Acá lo tengo. Del verde, verde hoja, dicen. ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? Ah. Es que este es de otra marca, es Pinto, mire. Es otra marca y dice verde hoja. Verde hoja, mire. Y esta es de otra marca y dice verde hoja. Dice, es qué rico mango, sí, disfrútelo, maestra. Ay, sí, qué rico. Marisol también, bien emocionada. Miren, chicas. Es que son diferentes marcas, pero tienen el mismo nombre. Verde hoja, y estos no los he mezclado ni nada. Esto así como los venden, pero son diferente color. Es que dependiendo las marcas, cada quien tiene los nombres diferentes.
Pero bueno, continuamos. Maestro, usted ya trabajó los moldes de cuna de Moisés, sí. Perdón, la del molde mediano de la cuna de Moisés ya. Sí. Me falta trabajar con el grande. Este es para el helecho. Sí, Sayuri, en TikTok estoy ribasoficial.mx, es correcto. Ribasoficial.mx. Mari, sí. Dependiendo la marca, sí. Sí, Mari, es correcto. Dije yo, qué raro, voy a trabajar con el verde más oscuro, pero yo pensaba que se llamaba verde, no sé, verde bandera. Verde oscuro. Pero no, también se llama verde hoja. Dije que me cambiaron el color, pero sí, dependiendo el proveedor. Bien, ya está pintado por ambos lados. Hola Sonia, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenidas sean todas. Gracias por compartir. Mil gracias. Para las que van llegando, estoy trabajando con el molde de la amapola. Amapola Gabriela, recuerden que trabajé con la amapola argentina la semana pasada. Ahora estoy con la amapola Gabriela. Serán trilogías de amapolas. Tienen un grabado espectacular. Divis, divis, divis. No, no, Mónica, no, no he subido ahorita videos, creo que a YouTube. Me faltan muchísimos por subir, no los he subido. Bien, vamos a dejar que se seque un poquito la pintura. Para... para ahorita yo trabajar con el pistilo. ¿Sí? Y ya que se seque, comenzamos a termoformar. ¿Ok? Hay que darle tiempo al material. Bien. Los pistilos. Para el pistilo de la amapola voy a trabajar con foamy moldeable. Este alambre ya lo conocen, chicas, ustedes, que este alambre es galvanizado de ferretería. Eh,
Este es para los tallos. No es recocido, el recocido es color negro, café. No, ese no lo trabajen ustedes, compañeras. Ustedes trabajen con el galvanizado, es mucho mejor. ¿Sí? Este va a ser para nuestra amapola. Voy a trabajar con este foamy, el amarillo y el color café. Hice un centro con la bola grande, lo hice con amarillo, hice un centro. Y el otro lo hice con este café. Pero ¿saben qué, chicas? Me gustó más a mí, en lo personal. Ya saben que en gusto se rompe el género. Siempre estamos con que, ay, es que a mí me gusta a mí me gusta el otro. Ya les digo que todas tenemos diferentes gustos. Imagínense que a todos nos gustara el marido de Sonia o el marido de Mari. Ay, Señor Jesús celestial, líbranos de pecados. Amén. No, no, ¿verdad? Por eso hay gustos diferentes, ¿verdad? Siempre les he dicho que en gustos se rompen géneros, pero dije, ok, voy a hacer un pistilo en color amarillo, la bolita color amarilla. Y un pistilo de reina. Aunque nos guste el marido de reina, ¿verdad? Pues, o sea, no. Y un pistilo en color café. Entonces dije, bueno, pues a mí me gustó más el café, el negrito, ¿verdad? O sea, a mí me gusta. A lo mejor a otros les gustan los güeritos, no sé, pero a mí me gustó el pistilo color café, ¿verdad, Mari? ¿Verdad que sí, Mari? Por eso, a veces, es que si fuera yo, le pusiera esto. Es que si fuera yo, le quitara aquello. O sea, ya, guarde silencio, ¿verdad? O sea, en gusto se rompen géneros. Así de fácil y sencillo. Bien, nada más que pues hay que aceptar los diferentes gustos de cada quien. Se respeta. Miren, para que el foamy moldeable quede bien, bien fijo, pero ya saben que yo digo bien, bien machín, ¿qué quiere decir? Pues que bien sujeto, bien pegadito y todo, ¿verdad? Que no se mueva. Le voy a colocar de una vez al tallo el foamy. ¿Verdad que sí, chicas? ¿Verdad que sí? Pues que en gusto se rompen géneros. Imagínense cómo vamos a ir ahí por la vida queriendo que todos tengamos los mismos gustos. O sea, hello, o sea, no. No, todo está bonito, todo está maravilloso, todo está espectacular, todo. Lógico que con el paso del tiempo, pues se va mejorando, se van conociendo nuevas técnicas y todo. Pero ustedes no se rindan, ustedes sigan adelante. Y que el mundo ruede. Y hay que seguir haciendo TikTok para relajarse, divertirse un rato. Ay, a mí me encantó ese TikTok, la verdad. Yo ni sabía ni qué era el TikTok, ni nada. Gaby López, saluditos hasta Sinaloa. A ver, no me han dicho desde dónde me están viendo, desde qué estado, qué ciudad. A ver, gracias Gaby. Cuba también, me dijeron de Cuba, mi amiguita Valia. ¿Quién más? ¿De dónde? ¿Hay de Argentina?
Casi muchos chicos de Argentina nos ven. ¿Desde dónde me ven? A ver, ahí escriban mensajitos. ¿Desde qué ciudad? Desde Tepic, Nayarit, Alma, saluditos. Piedras Negras, Coahuila, Maite, Norma, desde Jalisco, Palmerín. Dice que Susel está trabajando muy bien. Desde Saltillo, Reina, Mari, Baja California, Ensenada, Mónica, Manzanillo, Luz, de Puerto Rico. ¡Wow! Isabel, Manzanillo, Colima, Francisco de Mérida, Yucatán, Anaí de Hidalgo, Elena de Mexicali, Baja California, Beatriz de Los Cabos, Baja California. ¡Wow! Tengo muchísima gente de Baja California, muchas chicas. Bien, me da muchísimo gusto, ven, me da gusto. Del Salvador, Sonia, Mari de Tehuacán, Liz de California. ¿Quién más? ¿Quién más? De Victoria, Marisol. Patti de Veracruz, Tuxpan, Veracruz, Isidra de Monterrey, ay, qué lindas, ¿quién más? Ven, así me emociono y ya. Tere de Nuevo Laredo, Tamaulipas, Tere. Saluditos, ¿quién más? Saluditos. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Desde dónde me ven? Desde mi celular, dice. ¿Desde qué ciudad, de qué estado, qué país? Cheli, yo. ¿De dónde, Cheli? Miren, voy a dejar que la bolita del foamy se seque. Se seque un poquito. Hay que darle tiempo. Margarita Isabel, más bella, yo la quiero. Ay, qué linda, Margarita. Sila, ¿dónde compras tus moldes? Conmigo, mami, yo los vendo, soy distribuidora autorizada de Florateva. Chicas, díganle a Sila Orbe, amiguita, aquí conmigo, encarga los moldes, envíame un WhatsApp al 8681-566183. ¿Sí? Bueno, vamos a darle tiempo de secado, ¿correcto? Pero tengo que colocarlo acá, así parado, porque si lo dejo acostadito, pues se hace así como se achata. Bien, ahora voy a necesitar cotonetes. Sila, me envías un WhatsApp, ¿ok? No he escrito mi número de teléfono. Liz, ¿me ayudas? Liz Salazar, ¿me ayudas a escribir mi número de teléfono, please? En la pantalla. Porfa. Gracias, Margarita, por compartir. Miren, chicas. Dice Mayelín, desde Cuba. Saluditos hasta Cuba. Gracias. Cotonetes. Cotonetes son los que voy a trabajar el día de hoy. ¿Sí? Con estos cotonetes. Bien. ¿Qué voy a hacer con estos hermosos y maravillosos cotonetes, chicas? Los voy a pintar, ¿sí? Vamos a pintarlos de color dorado. Desde Colombia, Yamile Torres, bienvenida, Yamile, ¿sí? Ahora bien, con una esponjita los voy a pintar. Si tú tienes, ¿cómo se llaman? Pinceles. Hazlo con los pinceles, hazlo como tú quieras, como tú puedas, con el dedo, con la esponja, con un pincel, con lo que tú puedas. Tú no te detengas, que porque, ay, es que la maestra trabajó con pincel y yo también quiero los pinceles. No, hombre, no, con el dedo píntale también. Lo importante es que hagas las cosas.
Es que yo no tengo eso. Tú puedes trabajar con otro material. Recuerden que trabajen con el material que tengan. ¿Sí? Así lo voy a pintar. Primero por un lado y después lo pinto por el siguiente extremo. Vamos a darle tiempo de secado. ¿Sí? Y yo lo voy a colocar aquí. Yo ya tengo varios pintados. ¿Sí? Aquí está, pintadito. ¿Correcto? Gracias, Liz. Ahí está mi número de teléfono, lo está compartiendo Liz y también en el título del en vivo, ahí se encuentra el enlace para que ustedes desde la comunidad de su hogar puedan ingresar al catálogo digital y compren en línea desde cualquier país donde ustedes se encuentren. Ahí está una banderita, ¿sí? Y están todos los países, pero si tú te encuentras en Puerto Rico, ingresas al enlace que diga Maestra Rivas, le das clic, ahí le picas así, clic, clic con el dedito, y vas a ingresar. Te dice catálogo. Tú, na, lo único que vas a leer, lee en el cuadrito, en el rectángulo, que dice catálogo. Ahí tú nada más, fíjate en eso. Ah, dijo la Maestra Rivas que no vea nada más. Más que el rectángulo que dice catálogo, ahí le voy a picar. Ahí le voy a dar clic. Ahí voy a colocar mi dedito y le voy a dar clic. Y automáticamente se abre la información y vas a ver muchísimos moldes Floratevra. Muchísimos moldes. Ya eliges, ¿verdad? Vas a empezar a verlos. Y ya nada más me envías un mensaje y ya me dices, Maestra, yo quiero estos moldes. ¿Verdad? O si no, tú desde ahí, desde la página, llenas tus datos y ahí te va a decir en la moneda de tu país. Si estás en Estados Unidos, te va a aparecer en dólares los precios. Si estás en Guatemala, te va a aparecer precios, ¿verdad? Del peso de Guatemala. En el país donde te encuentres, va a aparecer el precio, la moneda de tu país. ¿Sí? Hola, Sila, ¿cómo estás? Bienvenida. Bienvenida, Sila. Dice Palmerín, pues límpiale ahí tus lentes, mami, chicas. ¿A poco se ve borroso? Se ve borroso mi live. Yo lo veo bien. Dice Palmerín que se ve borroso. A ver. Díganme ustedes, chicas. Bien, miren, ya tengo el cotonete pintado porque ese va a ser, me va a ayudar para realizar el pistilo de la flor. ¿Sí? Ahora, todavía le estoy dando tiempo de secado a esto. Todavía no termoformo. Le estoy dando tiempo de secado porque luego huele feo la pintura. Si no le doy tiempo de secado. Bien, miren, ahora para el botoncito, lo que yo voy a hacer, pues ya saben, ¿verdad? Simplemente flequillos, lo más fácil y rápido, flequillo. Y pues de una vez. Si voy a forrar el alambre, pues de una vez lo forro. Hola Guadalupe, bienvenida. Saluditos hasta Hermosillo. Hola Claudia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bienvenida. Gracias, chicas, por compartir. Muchísimas gracias. Bien. Este que estoy realizando es para el pistilo del botoncito. ¿Sí?
Tere. Se congeló mi video, dice Tere. Oh, ah, me dice Palmerín que ya se ve mejor. Saluditos hasta República Dominicana. Gracias. Ay, qué emoción. Me da muchísimo gusto que tengo de diferentes países. Gracias, gracias. Saluditos hasta Navojoa, Sonora. Mi México lindo y querido. Sí, este va a ser mi pistilo para el botoncito. ¿Ok? Bueno, vamos a ver si este ya. Creo que ya. Creo que ya se está secando. Bien. Igual, el mismo procedimiento de la vez pasada, vamos a marcar como si fuera un ajo. Vamos a marcar los cuatro ejes. ¿Sí? Y ya de los cuatro ejes marcados, pues marcamos los siguientes. Como si fuera una cabecita de ajo, una calabaza. Y ese se me resbala. Del flequillo. El flequillo depende el tamaño de tu pétalo, Mónica. Así marcadito. Ay, ahí se me movió. Como si fuera un ajito, una calabacita. Sí, es este pomi moldeable, chicas. ¿Me ves bien, Tere? Ah, ok, gracias. Tere dice que me ve bien en su celular. Bien, ahora que yo ya marqué como si fuera un ajito, un ajo, miren. ¿Sí? Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Ya lo saben, si vieron la clase de la semana pasada, ya saben qué fue lo que hicimos. ¿Sí? Le vamos a colocar unas tiritas. Así, delgadita. Muy delgadita, chicas. Se la vamos a colocar a la mitad de la cabeza de la cebollita. ¿Sí? Con cuidado, porque luego se pega así como a mí y luego ya no se puede quitar. Así. ¿Sí? Me dice Pati que se congela, que no me ve. ¿Se congelará por el abanico que lo tengo muy cerca? ¿Será, verdad? Yo creo que sí. Déjenme moverlo. Y me dice. Y también voy a apagar la computadora. A ver. Esperen. Déjenme ver. Miren, les presento mi silla nueva. Déjenme, ya apagué el abanico.
Me dice. Ok, me dice si la no se congela. Se ve bien. Me dice Mónica que se ve bien. Me dice, Tere, sí, maestra, ya se ve en la TV. Me están viendo en la televisión, me voy a portar bien. Me voy a portar así como cuando estoy dando las clases a los chicos de la universidad. Así bien seria. Ay, no, no. Es que ahí tengo que poner disciplina, pero aquí estamos entre amigas. Aquí me relajo. Aquí soy como soy, en las clases de la universidad tengo que ser así como muy, muy seria. Muy propia. Y no, yo quiero ser normal. Miren, en cada... En cada canalito que hicimos o en cada marcación es donde se le coloca esta plastilina, ¿sí? La tirita de plastilina. Ay, Dios, ya lo pellizqué. Oigan, ¿qué creen? Les voy a mostrar. Ay, no, ya lo sacó mía. ¿Qué creen? Que la mía me llegó con gatitos. La mía no anduvo pariendo quién sabe dónde. Y después regresó sola, muy querendona. Bien querendona que regresó la mía. Dije yo, esta ya se cansó de andar en la calle con los gatos. Ahora sí ya se acuerda de mí. Muy querendona. Dije, qué rara, qué raro. ¿Qué tienes, mía? ¿Me asustas? Tan cariñosa. Miren, así, como si fuera una concha. Como si fuera un higo, ¿sí? Así. Y ay, tanto amor, pero un amor, la mía conmigo. Dije yo, ¿y ahora tú qué? ¿Ya te cansaste de andar en la calle? Y de repente, ya era la noche. Sí les conté, ¿verdad? O le conté a los de TikTok, no me acuerdo. Me dice mi esposo, entra corriendo al cuarto y me dice, mira, 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 mira. Y yo con los ojos medio dormida y entre despierta, mira, mira. Y yo, ¿qué? 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 Es que mira, ¿no ves? ¿No ves? Y dije yo, ¿qué? ¿Es un conejo? Porque yo veía algo que traía el blanco en las manos, ¿verdad? ¿Cuánto tarda en secar el foamy moldeable? Ah, pues tarda casi como unos 3 minutitos, 4 minutitos. Para que tú puedas trabajar con él. Y dice, no, no es un conejo. ¿Cómo que no es un conejo? No, no es. Ah, ¿qué? Dijo, mira, lo traían ahí los perros, ¿qué? Sí, yo escuché ruidos y ahí los traían los perros. Se lo quitaron a Mía, no es cierto. Te dije que Mía tenía gatos. Te dije que Mía ya tenía gatos. No es cierto. Sí, mira cómo anda todo bien mojado de tanta saliva de los perros que lo traían al gatito, una cosita chiquitita. Dije, ay, Señor Jesús de Nazaret. Dije yo, dámelo. Y rápido que le hago una camita. Que le pongo una camita, rápido. Y dije yo, ¿cómo es posible? ¿Dónde los tenías, mía? Y la mía ahí, chille, chille, la mía. Miren, chicas, así vamos a ir colocando los cotonetes en cada... Ay, en cada... donde marcamos, en el lugar que marcamos, en los gajitos, te podría decir, ¿verdad? Los gajitos.
Ahí se los vamos a estar colocando. Este todavía está medio fresco porque lo estoy aplastando, se está aplastando raro, ¿verdad? Está medio fresco. ¿Sí? Así. Y nada, que ya después dije, con razón andabas queriendo hacer migas conmigo. ¿Ya sabías que tenías tu domingo 7? ¿Y que va por otro gatito? Dije yo, ¿cuántos tienes y dónde los tienes, mía? Dime para ayudarte. No, pues ella se hacía que loca para que yo no la siguiera. Y cuando acordé que se va a traer otro gatito, miren. Así, si tú quieres colocarle más aquí en el centro de cada uno, se los puedes colocar, no hay ningún problema para que se va a ver con más, ¿verdad? Pero yo ahorita sí, nada más con 6. A veces en las otras creo que le coloqué 8 en los otros pistilos. Sí, los. Sí, los partí a la mitad, los cotonetes. Ya cuando se seca por un lado, pues lo pintas por el otro lado. ¿Sí? Así, bien pintaditos, pero yo ya después para que se seque bien un lado, miren lo que yo hice. Los colgué en una cinta, en un tape. Los pegué así, en un tape. Entonces ya nada más lo que hago, los corto de la mitad. ¿Sí? Así los pegué todos. Todos, todos los pegué. Sin pintar. Y ya que los tenía así en este masking tape, en este tape. Ya lo que hice fue colocarlos así, rígidos, y empezar a pintarlos. Me dice Liz, maestra, le estoy escuchando, estoy haciendo plantillas para los moldes. Gracias, Liz. Recuerden, chicas, que mi número de teléfono es el 8681-566183. ¿Sí? Ok, chicas. Bien, continuamos. Ahora, ya que tengo el pistilo de la flor y el del botón, ahora sí voy a termoformar. Les digo que los pistilos los puedes realizar de diferente material. ¿Saben? Les voy a mostrar ahorita lo que acabo de comprar. Ay, bien emocionada. Pero déjenme armar y después les platico. Creo que ya pasé. Ya. Sí, porque luego huele feo la pintura. Ay, es que se mueve. Estoy moviendo la mesa y va para allá, y va para allá, y va para allá. La muevo y la muevo. Es que la aviento con mi panza, así. Sí, chicas, como les estaba contando, la mía me llegó primero con un gatito y se lo quitaron mis perros. Lo bueno que no lo mataron. Ay, bien mal. Ay, no, hombre, estos perros no son malos, son bien juguetones, pero ay, no, tengo que andar checándolos.
Y lo bueno que mi esposo escuchó que los perros ahí andaban con el ruido y salió y traían ahí el gatito en el hocico, se los quitó. Y me trajo dos gatitos, me trajo la mía, dos. La Lunita todavía no, la Lunita, que es hija de mía también, pero todavía no. Mire, ahí sí alcanzan a ver. Es que les digo que tengo ahí un foco atrás de... Ahí está, atrás del celular, para que se vea bien, que no se oscurezca mucho. Dos, nada más me trajo dos gatitos, la mía, quién sabe dónde lo parió, y ayer llovió bastante, ayer o antier, no me acuerdo, llovió mucho aquí en Matamoros, Tamaulipas, y la mía, fíjense, hasta parece que sabía la mía que iba a llover, parece que sabía. Fue cuando en la noche anduvo como que jalando a sus crías. Pero fíjense cómo llegó primero ella. No, hombre, pero bien cariñosa conmigo, pero cariñosa la mía. Dije yo, ¿qué tienes? Y ahora está, ya se cansó de andar en la calle. No, pues quería que la, ya sabía lo que había hecho. Con sus, ya había salido con su domingo 7. Miren, qué belleza, miren. La hojita. Hermosa hojita. Sí, espectacular. Bien bella la hoja. Sí, Pati, es el foamy de los manguitos. Ahí está, no, este todavía le falta. Sí, es el foamy de los manguitos, Pati. El foamy base amarillo. Este amarillo. Este. Son hojitas manguito. Este molde es la amapola Gabriela, ¿sí? Con esta estoy trabajando para los pétalos y para las hojas. Pétalos y hojas. ¿Sí? A mí me encantó. La base es el foamy amarillo. Y el color verde, la pintura verde es la hoja y naranja. Verde hoja y color naranja. Y la base es este amarillo. ¿Sí? Con gusto, Patito. Sí, Tere se siente que, sí, más protegida aquí con, para sus hijos, pero déjenme, la mía, a veces, no sé, yo ni ando viendo sus crías ni nada. Yo ni le ando viendo sus crías ni nada, porque todavía están bebés, ya abrieron los ojitos. No sé a los cuántos días abren los ojitos, no lo sé. Apenas ella tiene conmigo como 2 días que me trajo a los gatos, 2 o 3 días. Les digo que antes de que lloviera, llovió y yo digo, oye, qué raro esta mía. O sea, ¿cómo sabía que iba a llover? ¿Cómo sabía que iba a llover? Y acarrió a sus hijos.
Esa mía. Y sí, me trajo dos. No sé qué sean, si hembras o machitos, no sé. Fíjate, entonces ya tenía como 2 semanas con sus gatos, con sus crías. ¿Quién sabe dónde? Porque nada más llegaba, venía y comía y se iba. Este es el pétalo. Venía, comía y se iba. Entonces ya tenía 2 semanas que había parido la mía. Dije, no creo que haya parido mía, porque yo no la vi embarazada. Siempre iba y venía, y nada más venía a comer y se iba, pero yo no la vi embarazada. Pero sí, se los trajo. Y yo ya los coloqué en una cajita, les hice su camita, y ya bien contenta la mía. Bien contenta, bien feliz. Déjenme, me voy a parar, porque con este helecho, pues tengo que aplanarle por todos lados para que se haga. Dejen agarrar, pues. Dejen agarrar fuerza. Maestra, esa plancha es como la de las hamburguesas, ¿no? La de las hamburguesas. ¿Quién sabe? Esta cosa, yo nada más la encontré, creo que fue en Soriana. Ellos abren sus ojos como a las 2 semanas, me dice Luz. Ah, ok, Luz, no, pues entonces ya tenía 2 semanas ella por allá. ¿Quién sabe dónde tenía los gatitos? ¿Quién sabe? Y como vio que pues yo llegaba a ella y yo, ay, mía, ¿dónde anda mi hija pródiga? ¿Dónde anda mi gatita bella? Y ahí yo acabándome con ella. Y que dijo, ah, mira, no está enojada. Ya me perdonó. Y cuando tenga, ahí le llevo sus crías, ahí le llevo sus nietos, ándele, para que compre más croquetas. ¿Cómo ven? Dejen pararme porque tengo que aplastar bien esto. A ver, 2, 3, 4, 5, ok. Ya conocen ustedes, ya lo conocen. Ya conocen el helecho. Este helecho tiene un precio de 905, chicas. 905. Recuerden que todo se puede conmigo, me envían un mensajito al 8681. 56-6183, mi número de teléfono lo encuentran en mi página de Mundo Floral de Fomi. ¿Sale? Miren, este es el chile de todos los moles, el sépalo grande de 451. Esta es la amapola Gabriela de 280. ¿Sí? Recuerden que todo se puede conmigo. Querer es poder. Querer es poder, ya saben. Bien, miren, estos llevan alambre, pero como yo ya tengo acá con alambre, pues no se los voy a poner aquí, ya tengo acá con alambre. Vamos a ver, ¿qué hago? Antes del alambre, voy a recortar el helecho, chicas. El helecho, miren, yo ya tengo este helecho, casi casi lo estoy terminando de recortar, ¿sí? Este lo estoy trabajando ahorita porque yo lo necesito como follaje, ¿sí? A ver.
Es por eso que lo estoy trabajando. Voy a acercar bien, bien la cámara, nada más para que se vea el corte. Ándele así, así, así merengues. Aunque no sé. Bueno, ahí está. Sí se ve, miren, para que vayan viendo cómo lo estoy recortando. Es por las costillitas. Estas costillitas, yo se las estoy quitando. Sí, este canalito. Este canalito, los canalitos, yo se los estoy recortando. ¿Sí? ¿Cómo me acomodo para que vean? Yo le digo las costillitas. Ahí en mi canal de YouTube tienen videos de cómo trabajar con el helecho. Pueden visitar a Mundo Floral de Fomi en YouTube. Sí, chicas, se me trajo dos gatitos o gatitas, no sé qué, pero ya. Ahora sí, ya es su último, ya. Su último parto. Ya la voy a esterilizar, mire. ¿Sí? Así queda. Y así. ¿Ok? Ya está. Ya vieron. Ahora sí, voy a retirar la cámara. Ahí está. Listo. El alambre, tú le puedes pegar alambre delgadito o si quieres del grueso, del que tiene Forateva. ¿Sí? Pero como el helecho es muy grande, muy largo, de 27 centímetros de largo, lo que vas a hacer, pues vas a empatar. ¿Sí? Vas a empatar el alambre. A ver, lo vamos a mover. Ahí está. Bueno, no me veo toda, pero ahí estoy. Ahí ya voy a apagar esto porque está muy caliente. Este con cuidado, porque si le damos un recio, podemos romperlo. Se daña.
Ok, ahora le podemos pegar otro alambrito para que le quede la patita larga. Sí, chicas, como les iba contando. Ay, Dios, no estoy viendo los mensajes, perdónenme. Me dice Mónica, yo lo recorto mal. ¿Dónde consiguió esos dedales? Me comenta, me pregunta Mari. Mari, estos dedales yo los hago con una, con un tape verde que compras en la ferretería. Nada más le dice cinta verde para los dedos. Así te la venden. ¿Sí? Así los pegas, los empatas, que el otro quede a la mitad para que quede patita. ¿Sí? Para que así quede una patita larga. Bien. Y pues las otras hojas, pues ya. O sea, hay que pegarle el alambre porque luego, me pregunta, ¿no lleva alambre? Y yo sí, porque ya los tengo acá, ya los tengo con alambre en la bolsita donde tengo las cosas listas para pegar. Listas, listas, listas. Cuando pego muchos, muchos, muchos alambres, yo me enredo los dedos con esta cinta. No, no sé dónde la tengo para que ustedes la vean. Es una cinta verde. Nada más van a la ferretería y le dicen, ¿tiene cinta verde para dedos? Y ya. Una cinta verde. Es que por aquí la tengo, ahorita la busco. Si yo así nada más la pido como cinta verde para los dedos, nada más. Recuerden que tenemos a la venta alambre también de dos calibres, el delgado y el grueso. El grueso es para los tallos, el delgado es para los pétalos y para las hojas. Así es que pueden enviarme un mensajito a mi WhatsApp al 8681-566183. Y ahí las atiendo.
voy a hacer una guía, una pequeña guía con hojitas. Ya las tengo aquí y estas son para la flor. ¿Por qué estás enojada, Mónica? ¿Por qué, Moni? A ver, cuéntame, cuéntame tu historia. Bien, chicas, fíjense que en TikTok pongo música sin derechos de autor y me la paso así, trabajo y trabajo y yo aquí solita. Miren, una pequeña guía, porque esa la vamos a ocupar para follaje también. Ah, ok, Moni. ¿Qué te dijo tu papá? Termínate el alambre que tienes y ya después trabajas con el de Florateva. Porque tú ya querías trabajar con el de Florateva. Sí, el alambre de Florateva está bien hermoso y bien práctico para trabajarlo. Bien práctico, chicas. El grueso. El grueso se ve bien práctico para trabajarlo. Esta guía va a llevar 8 hojitas. Dos, cuatro, seis, ocho, nueve, 9 hojitas. Tres, seis. Hola Normita, saluditos hasta Chihuahua. Bienvenida Normita. Dos, cuatro, seis, ocho. Nueve. Saluditos, saluditos hasta Chihuahua. Me dice Mónica, y yo quedé fascinada con el alambre cuando lo utilicé en el curso.
Sí, exactamente, Mónica, está bellísimo el alambre de floratero. Y fíjate que te dura bastante el kilo, bastante que dura el kilo. Bien, ya tengo nuestra guía con la que voy a trabajar. Perdón, la voy a ocupar ahorita. Miren, sí, esta nos va a servir como follaje. Sí, ya la tenemos. Ahora vamos con la flor. Ya tengo también el pistilo. Vamos a pegar los pétalos. Cinco y cinco, 10. Aquí está. Sujetamos con hilo. Vamos a colocarle 5 pétalos en el primer nivel. Y 5 pétalos en el segundo nivel, chicas. Okay. A ver, se ve bien bonitas las hojas, gracias, Dianita. Me encantaron las hojitas de ese color.
diferente molde, pero casi la misma forma de armar la amapola Gabriela. Así como armamos la amapola Argentina. Estoy armando la amapola Gabriela. Vamos a colocarle poquitito pegamento, una gotita, para que no queden levantaditos los pétalos. Con este tipo de hojas con los que acabo de trabajar, ustedes pueden realizar plantas, simplemente plantas, arreglos con hojas, puras hojas, que se vean como una plantita verde con ese color. Quedaría espectacular. Divis, divis, divis. Bello, bello, bello. Pero como yo tengo muchos, muchos, muchos moldes, que primero quiero trabajar así como que las flores y ya después voy a trabajar arreglos con puras hojas, ya después. Pero quiero trabajar primero con las flores. Pero tengo muchas cosas que hacer con puras hojas, puras, puras hojas. Muchas cosas. También me hace falta trabajar los cactus, chicas. Ahí tengo los moldes también detenidos. Miren, ya saben, empiezan a intercalar. ¿Sí? Intercalamos y sujetamos. Sí, Sila, tengo grupos de WhatsApp. Mi número es 8681-5661-83, Sila. Gracias a Yuri. Gracias a Yuri por compartir mi número. Ese es mi número, Sila, el que te está compartiendo Sayuri. Chicas, a las que ganaron moldes el Día de la Madre, felicidades, ya les llegaron. Una de ellas fue Sayuri. Ya tiene su molde. Gracias por su preferencia y confianza. Recuerden que pueden ingresar a la caja de ahorro conmigo. Ay, esta la jalé mucho.
¿Pueden ingresar a la caja de ahorro conmigo, chicas? Me envían un mensaje y a la brevedad les contesto. Hay que tener cuidado que no se nos muevan los pétalos porque se mueven y después no quedan intercalados. Miren, si ustedes quieren así de esta forma la flor, está perfecto. Pero si quieren darle movimiento, le damos movimiento con un encendedor. ¿Sí? Le colocamos el encendedor por la parte de abajo y le damos unos pellizquitos. Esto se lo puedes hacer antes de armar la flor, ¿sí? Para no batallar. Sí, así, pellizquitos muy chiquitos, muy ligeritos. Ahora bien, con este masking tape, se lo voy a pegar aquí donde están los alambres de los pétalos. Sí, ahora vamos a forrar. Ah, ya, ya, perdón, ya lo forré. Le vamos a colocar el sépalo. Aquí tengo el sépalo, pero para que no se le vea el masking tape, poquito de florate. Ahora sí, colocamos, miren, hay varias formas de colocar el sépalo, de esta manera o puedes hacer tú el conito afuera y ya que está el conito, nada más lo insertas al tallo y también queda muy bien, ya depende cómo te acomodes tú. Listo, ya tiene su sépalo. Bien. Sí, te ganaste un molde de hoja de rosas, Ayuri, y en 3 días te llegó tu premio. Así es, ya saben,
más veloz que Stevie González. Así es, chicas. Bien. Vamos a colocarle tres hojitas. Hola Rubí, dice Rubí, llegando tarde. Dice Sila que no salgo en WhatsApp. Ayuden a Sila, Suri, ayuda a Sila, dice que no salgo en WhatsApp. Tienes que irte a ajustes, Sila. Ajustes. Bienvenida, Rubí. Bueno, ya tenemos esta flor. Se llama Amapola Argentina, perdón, Amapola Gabriela. Es esta. Este molde, ¿sí? Amapola Gabriela. Ok, chicas, bien, continuamos. Ahora vamos con el botoncito, este es más rápido, ¿sí? Recuerden que para armar el botón, siempre los pétalos, el alambre va por la parte de adentro. ¿Sí? El alambre va por dentro, chicas. Siempre que armemos un botón, para las chicas que van ingresando apenas en el maravilloso mundo floral de Fomi, porque uno a veces piensa que ya todas lo saben todo, no. No lo sabemos todo, tenemos también nuestras dudas y ahí paso a pasito vamos aprendiendo, todas juntas. Gracias, gracias Maite. Gracias Maite por estar aquí. Te envié información por Messenger. Espero lo hayas visto, Maite. Esta es la amapola Gabriela, chicas. La semana pasada realicé la flor, la amapola argentina. Sí, miren. El botoncito es bien sencillito. Sencillito. Ahora le vamos a colocar. Ay, no, antes de esto le voy a desmasquitar. Para que no estén ahí los alambres pelones. Gracias, Reina. De regreso. ¿Cómo va esa canción? De regreso, mami. Ok. Ya sabes. Como quiera para que estés enterada. Te lo envié.
Así mero, dice Reina. Así mero, todo. ¿Cómo te fue en el curso, Reina, con el maestro Darío? Gracias, gracias, Rocío. Me dice Rocío, qué bonito botón. Sayuri, ahora sí ya te distingo porque de repente me volvías loca. Soy Rocío, soy Rocío, soy Sayuri. Ay, Jesús de Nazaret, ya no sé si eres Sayuri o eres Rocío. ¿Quién eres, hija mía? Soy Sayuri, maestra, soy Rocío. Ah, ya. Ya sé. Ahora sí no se me olvida. Ahí la llevo, están hermosas las que vamos haciendo, ¿verdad que sí? Están espectaculares, bellísimas, bellísimas. Ay, no, esas flores del curso 2, no, 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 es otra cosa. Están perfectas. Esos moldes, me quedé enamorada yo con esos moldes. Mira que todo el curso 2 di la clase aquí en Facebook. Pero nada que ver con las clases de los maestros. No, 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 no. Los maestros, máster, máster total. Se las saben de todas a todas. Así es, chicas. De ellos seguimos aprendiendo de ellos. Y toda la vida hay que seguir aprendiendo. Bien, ya llegó la hora de armar nuestro arreglo. Miren, qué bellezas. Ahorita voy a acomodar todo, no, no se preocupe. Ay, Señor Jesús de Nazaret. Miren. Bueno, en este. Ah, ¿dónde quedó el helecho? Ah, acá está. Acá está el helecho, mire. El helecho. Bien. Aquí tengo más. Aquí tengo las varitas estas y tengo otro botón. Bueno. Voy a alejar un poquito más la cámara para que. A ver. Ahí está. Ahí está perfecto. Más que excelente. A ver. Rubí, ¿qué es? ¿Si está el helecho? No, no entendí, Rubí. Dice Sayuri, ya viene lo mero bueno. Así es, Sayuri. Ya viene lo mero bueno.
Díganme si les va gustando, chicas. A mí me está encantando. Ahora voy con el helecho. Miren, el helecho. Primero coloqué una ramita en el centro, ¿sí? Una ramita en el centro y después fui colocando tres en el primer nivel y luego tres en el siguiente nivel para que quede así como pinito. Sonia, qué bonito le queda a mis Rivas, bendiciones. Ay, gracias, Sonia. Mónica Gómez, está precioso. Muchísimas gracias. Gracias, Mónica. Gracias, chicas. Me encantó. Lo amé. Ahora sí. Le vamos, déjenme parar porque... Así como que. ¿Cómo lo ven? ¿Saben? Lo que voy a hacer, voy a quitarle, le voy a colocar una mejor para arriba. Y nada más le voy a dejar esta así.
Bien. Ahora le voy a colocar estas. Es para que se vea bonito, bonito. Qué grande, gracias. Sí, está grande. Está bellísimo. Y aquí le voy a colocar estas florecitas las hago con una perforadora, chicas. ¿Cómo ven? Aquí como que siento que le faltan hojas. Bueno. Aquí está, chicas. Aquí está nuestro proyecto del día de hoy. Ahí le voy a acomodar ahí está. Ya después le veo qué le pongo, qué le quito. Mire. Esta florecita un poquito más. Listo, es el follaje que yo necesitaba, el hecho, mire. Qué bello, déjenme ver, si, no, este ya no baja, tengo que cortar. Muchísimas gracias, gracias, gracias. A ver si le coloco otra flor. Pero ahí está.
Muchísimas gracias, dice Botones. Me encantaron los capullitos, muchísimas gracias. Flores pequeñitas. Ah, ¿cómo hice las flores pequeñitas? Con este, mire. Con este. A ver si le coloco este follajito artificial que tengo aquí, un ramito. Listo, chicas. Bueno, pues muchísimas gracias. Ahí está nuestro arreglo del día de hoy. No le quise colocar florecitas blancas porque como la base es muy blanca, ¿sí? Así nos quedó nada más dos flores grandes y dos botones. Y todo lo demás es follaje. ¿Sí? Está bien padre el centro de la flor. Así es, miren, está bien bonito el centro de la flor. Ese, como les comenté, lo hice en color amarillo. ¿Sí? Ese. Pero, el otro, aquí está en color café. A ver, este follaje blanco. A ver, ¿cómo se ve? Bueno, pues ahí ya se ve diferente con ese follajito blanco. Estas florecitas pequeñas las hice con una perforadora. Es de todo el foamy que me sobra, chicas. Miren. Listo. Ven que podemos trabajar con el helecho como un follaje. Y ya nada más realizas dos flores y dos pétalos. Pero creo que le voy a colocar otra florecita para que tenga tres flores. Listo, chicas. Muchísimas gracias. Gracias, gracias por su atención. Y nos vemos, primero Dios, el próximo jueves a la misma hora, a las 5 de la tarde. Muchísimas gracias. Sayuri, ¿qué precio tiene la perforadora? Esta la compré en Mercado Libre. Ay, no me acuerdo cuánto me costó. Como 150, más o menos. Como 150, chicas. Muchísimas gracias. Yo sé que les encantaron mucho las hojitas. A mí me encantaron las hojitas, divinas hojitas. Divinas, divinas. Gracias, Normita. Muy bonito quedó. Gracias a usted que nos enseña paso a paso. Muchísimas gracias. Ven, esta es la amapola. La amapola Gabriela. Tiene un precio de 280. ¿Sí? Miren, qué belleza. Y como
como trabajé para pétalos y para hojas. Miren, con este mismo moldecito hace sus hojitas y los pétalos. Bellísimo, ¿sí? Y pues el helecho, ya tú decides cómo trabajarlo, si en follaje o bien en una plantita de helecho. Este tiene un precio de 905. Recuerden que que todo se puede conmigo, querer es poder. Lo importante es que me envíes mensaje a mi WhatsApp. Mira, este es el chile de todos los moles, el cépalo. ¿Sí? Bien, chicas, muchísimas gracias por su atención. Gracias, gracias. Gracias por compartir, gracias por seguirme en mis redes sociales. Muchísimas gracias. Y ven que ahora trabajé con más follaje que con las flores. Nada más son dos florecitas y dos botones. ¿Sí? Miren las hojas, hermosas. Yo me quedé enamorada con ese mango. Les dije que ahorita a su salud me voy a saborear un rico y delicioso mango. Riquísimo, chicas. Riquísimo. Aquí como que le falta hojas a esta flor, ¿no? Aquí. No, pero ya son muchas hojas. Así está bien, así lo dejo. Ahí está. Muchísimas gracias. Dicen que el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse, ¿verdad que sí? Yo lo sé. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos primero Dios el jueves a las 5 de la tarde. Gracias, gracias, chicas. Y feliz tarde. No sé qué hora es, no sé cuántas horas me tardé. Gracias, gracias por sus corazoncitos. Mil gracias. Gracias, Lorena. Gracias, Reinita, muy amable. Muchísimas gracias. Gracias a todas las que me acompañaron. Y las que no me acompañaron, pues ahí está el video. Ahí queda el video en mi página de Mundo Floral de FOMI. Ustedes ahí pueden verla. ¿Sí? Gracias. Buenas tardes, buenas noches.